Muy buenos días y buenas noches para todos. Les damos una cordial bienvenida. Welcome everybody. Good morning and good afternoon. We are welcome you. Thank you for your participation. Agradecemos su participación en este taller de construcciones en bambú. Thank you for participating in the workshop, the Bamboo Reciprocal Frame Workshop. Aplicación de uniones estructurales livianas como alternativa en arquitectura de emergencia. The joint application, light structure as an alternative in emergency architecture. Organizado en el marco internacional, en el marco del 14th Congreso Internacional Ecociudades. This is organized in the frame of the 14th International Congress Ecociudades. Le damos un agradecimiento especial a la rectoría, vicerrectoría y al arquitecto Francisco Beltrán, decano de la Facultad de Arquitectura y a la coordinación del Congreso. Thank you very much for the rector, vice rector, the dean, Mr. Francisco Barrera, and all the coordination and all the people involved in this event. En general, damos una cordial bienvenida a la comunidad académica gran colombiana. In general, we welcome all the students of the University Gran Colombia. Y a la Escuela de Arquitectura, Planificación y Políticas de Desarrollo del Instituto de Tecnología de Bandung, Indonesia. And also the School of Architecture, Planning and Policy Development, Institute Technology Bandung in Indonesia. También saludamos y damos la bienvenida a todos los estudiantes y profesores que participan. We also welcome all the students and the teachers, professors that are participating in this workshop. Desde diferentes países como Indonesia, Panamá, Argentina, Colombia y de otros países. From different countries, Indonesia, Colombia, Argentina, Panamá and the other countries. El objetivo principal de este workshop es promover la utilización de técnicas constructivas y materiales tradicionales. The objective of this workshop is to promote constructive techniques. Materiales ecológicos que respondan adecuadamente. And eco materials that respond adequately. En el desarrollo de propuestas arquitectónicas livianas y de rápido montaje. In the development of proposal of light structures for easy construction. Estas dos condiciones son indispensables para la arquitectura de emergencia. These two conditions are very important in emergency architecture. Le damos especial bienvenida a nuestro primer participante el día de hoy, al profesor Andrew Willoughby-Janot. We are welcoming right now Professor Andrew Willoughby-Janot. Welcome, Professor. El profesor Andrew es arquitecto. Professor Andrew is architect. Con una maestría en arquitectura y un doctorado en ingeniería. With a master in architecture and a PhD in engineering. Con una amplia trayectoria investigativa y profesional.
with a wide trajectory, professional trajectory. Actualmente es investigador en la Escuela de Arquitectura, Planificación y Políticas de Desarrollo del Instituto de Tecnología de Bandung, Indonesia. At this moment, Professor Andri is a researcher in the School of Architecture, Planning and Policy Development, Institute Technology, Bandung, in Indonesia. Bienvenido, Profesor Andri. Welcome, Professor. Muchas gracias. Okay. Let Go me ahead. Share my Good morning, Indonesian participant, and buenos tardes. Buenos noches, or I don't know. Okay. I would like to give a short introduction about our workshop, which is called Reciprocal Frame Workshop. El profesor Andri quiere dar una pequeña introducción al taller de marco recíproco en bambú. I would like to start the reciprocal to give the definition of reciprocal frame. Reciprocal frame is a self-supported three-dimensional structure made of three or more sloping rods which form a closed circuit. Okay, lo primero es brindarles una definición del marco recíproco. El marco recíproco es una estructura tridimensional autoportante formada por tres o más varas inclinadas que forman un circuito cerrado. When I make an offline workshop, I always challenge the participant to enjoy the reciprocal frame like this. El profesor le gusta e incentivar a la gente a que disfruten la definición del marco recíproco, como podemos observarlo en esta fotografía. Reciprocal frame is always have been used for such a long time. This is the example of Hogan Tribe's house. El marco recíproco ha sido utilizado desde hace mucho tiempo. Este es un ejemplo, lo que podemos observar en la fotografía, la casa de la tribu Hogan. This is one of the proposal of a bridge which already proposed by Leonardo da Vinci. Esta es una muestra del puente de Leonardo da Vinci. Our workshop will do approximately the same, but with different method. En el taller se va a realizar uno parecido, pero con un método diferente. This is the example of the applied Leonardo da Vinci bridge. Okay, este es un ejemplo del puente Leonardo da Vinci ya en fotografía. And this is also the example of bamboo reciprocal frame that I have been done in the workshop in 2014. Este es otro ejemplo que el profesor ha trabajado de marco recíproco. Podemos observar que fue en Toraya en el año 2014. I make another workshop in Kuala Lumpur, Malaysia, using the reciprocal frame, but with two different construction methods. El profesor también hizo otro taller en Kuala Lumpur, en Malasia, también con el tipo de marco recíproco en el año 2018. This is the reciprocal frame that we want, that we will make in our workshop now. Este es el marco recíproco que vamos a hacer ahora en este taller. Basically, it consists of two frames, the large module and the small module.
Principalmente consiste de dos módulos, uno grande y uno pequeño, como lo podemos observar. I already asked the participant to make this large module. Él ya le solicitó a los participantes que hicieran mi módulo grande. Ya lo trajeran hecho. And then in this workshop, we will make this small module and assembly these two together. En el taller, lo que vamos a hacer es hacer el marco pequeño y ensamblar los dos juntos. And this is going to be the result of the of our frame. Entonces, lo que podemos observar será el resultado de lo que vamos a tener en cuanto a marco recíproco en el taller. And this is the reciprocal frame from from the drone. Okay, entonces este es el marco recíproco visto desde la parte de arriba. And this is the material of the workshop. Entonces el material del taller consiste en palos de bambú de 3 milímetros de espesor, pegante para madera, adhesivo multipropósito e hilo para coser. This is already made by all of the participants, the large frame. Entonces, esta es una fotografía del marco grande que ya fue realizado. I'm sure that you have seen the video in the YouTube before. Entonces, el profesor informa que hay unos enlaces de video para observar. And this is already the result of some of our students in Indonesia. Este es el resultado de lo que hicieron algunos de los estudiantes en Indonesia. And this is the small module that we will make in this workshop. Este es el módulo pequeño que vamos a hacer en este taller. Now we can see the this is the video of how to make the small module. El profesor va a mostrar cómo se va a realizar el módulo pequeño. It is important that we make a precise dimension. Es muy importante realizar la dimensión precisa. O sea, que tengan dimensiones precisas. Using the yarn and the glue make the connection strong and very easy. Utilizando el hilo y el pegante, se hace que las conexiones sean más fáciles de realizar. We need to put the brushing to make the form stable. Necesita cruzar el hilo de manera de que sea más estable. Yeah, this is going to be the result. Okay, estos son todos los marcos realizados después de hacerles el procedimiento. You need to make 6 of it. Hay que hacer 6. And then after that, we will assemble the model. Ahora lo que va a hacer el profesor es ensamblarlos. You can ask somebody to help you if to make it easier. Es importante de pronto buscar ayuda de alguien para hacerlo más fácil.
I will make it faster. El profesor dice que lo va a hacer más rápido. This is going to be the result of the reciprocal tunnel. Como ustedes pueden observar, este es el resultado del barco recíproco realizado en unos minutos por el profesor. I will show you the result. This is the result. Okay, este es el resultado. So basically, it's the same idea of Da Vinci reciprocal frame. Okay, como lo podemos observar lateralmente, este es el resultado del marco recíproco. The curvature of this tunnel, of this arch, depend on the length and the diameter of the stick. El factor de la curvatura depende del tamaño de los palos, en este caso. This is the another film of the result. Esta es otra vista del resultado. This is not the only curvature that we can use from our modules. Este no es el único factor de curvatura que podemos usar en estos módulos, en estos marcos recíprocos, ¿no? If we assembling with a different direction, we can have another curvature. Si los ensamblamos en una dirección diferente, obtendremos un diferente factor de curvatura. You see that we flip this one from previous tunnel. O sea, en este caso podemos observar que le dimos la vuelta al que estamos haciendo. Lo volteamos. So we have a longer span, but lower. Para obtener un campo más ancho. Entonces aquí se ve la diferencia. El otro era más angosto, este es más ancho. Now you can see the result. This is the result. Este es el resultado. So, different curvature with previous tunnel. Entonces, un factor de curvatura diferente. Depende de la colocación de los paneles. We can also make a flat configuration. También podemos hacer una configuración plana. By changing the position of the modules. Cambiando la posición de los módulos. This is the flat result. Entonces, este es un resultado plano. We can also modify the result. También podemos modificar los resultados. To make it longer or shorter. Se pueden hacer más largos o más cortos.
Okay, let's get back to my presentation. Okay, esta es la presentación. So, we have two modules like this. And like tenemos this one. Dos módulos. Okay, tenemos dos módulos, como el primero que acaba de señalar el profesor y otro más pequeño. And then we combine these two to form an arch like this. Después, al combinarlos, formamos un arco como el que le está mostrando en este momento. This bracing is needed to give the stability in this direction. Okay, la idea del hilo de coser, digamos, en el taller, es para darle estabilidad al arco. And you can, I will copy this one and put it in the chat of our Zoom. That you will see, you can see the how to assemble the structure. El profesor va a copiar en el chat del Zoom todos los links de los videos para que ustedes los puedan hacer si es de su gusto o para que tengan una referencia. You need to give me the photos of the result in three types of configuration. El profesor pide que si es posible, ustedes le pueden mandar las fotos de lo que ustedes hagan de las tres tipos de configuración. The highest curve, the middle high curve, and the flat one. El de la curva más alta, el de la curva media y el plan. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andri, por su explicación. Muchas gracias al profesor Andri por la explicación. Ahora thank you very much, profesor Andri, for the explanation. Ahora vamos a compartir los links, los diferentes links en el Zoom para que los estudiantes puedan acceder a los mismos. Okay, the idea is that we are going to share the links for the videos, for the videos that you just saw in the chat. Yeah, I already put it in the chat, so you can see by yourself. Okay, el profesor dice que él ya los colocó en el chat para que ellos lo miren. Y vamos a dar unos minutos a nuestros estudiantes para que puedan organizar sus modelos. Okay, at this moment, we are going to give some minutes to our students in order to organize the model. Exactamente 15 minutos. 15 minutes. Y mientras okay. tanto, vamos a resolver algunas preguntas que nuestros participantes tengan a bien realizar. Okay, and in the meantime, we are going to answer the questions that you may have. Los participantes, quienes quieran abrir su cámara y mostrar el proceso que van llevando, digamos, mientras van armando sus modelos, lo pueden hacer. The participants that want to open the video cam in order to see the progress in the workshop. Gracias y bienvenidos a quienes abren su cámara para mostrarnos el proceso. Thank you very much for those who are opening their webcams in order to share with us the process. Bueno, mientras vamos recibiendo algunas preguntas de los participantes. At this moment, we are waiting for the questions. From you. Okay, quisiera que nos hablara un poco sobre qué materiales utiliza para cubrir este tipo de, digamos, estas estructuras recíprocas.
Professor Andri, Liliana is asking, what kind of material are you using in order to cover these constructions? Yeah, we use the membrane, like in emergency cases, we use tarpaulin. Tarpaulin, okay. Yeah. Lo que ellos utilizan son membranas de lona. Básicamente es lo que se utiliza en las construcciones cuando hay emergencias. Es el material que ellos tienen a mano. Ok. Otra pregunta es, teniendo en cuenta que las construcciones livianas y digamos que en las situaciones de emergencia, muchas veces se pueden alargar los tiempos una semana, dos semanas, o en algunos casos puede ser más. Professor, Liliana is asking that as long as these are emergency constructions, and sometimes there are delays. So do you consider that those delays are 1 week, 2 weeks, or how do you handle this? ¿Y cómo solucionan la, digamos, como el soporte de la estructura como tal y las cargas de viento? Okay, and how do you resolve the support and the charges for the structure? Específicamente las del viento. I'm sorry. Yeah. Específicamente las del viento, las cargas de viento. Las del viento, okay. Specifically talking about the wind. The wind. Mm. Okay. It is good that we can make the module in the workshop, so we can deliver to the affected area as soon as possible. With the very good, very precise and very good modules. Okay, la idea es hacer unos buenos módulos y enviarlos al área, ¿sí? Para que tenga la fuerza suficiente para soportar este tipo de problemas en dado caso. Vale. Tenemos una pregunta en el chat que la hace Diego Esteban Osman y es, ¿cuál sería la resistencia máxima que nos ofrece este tipo de construcciones recíprocas? Profesor, Diego is asking, mm-hmm. What is the maximum resistance that the reciprocal frame are offering to us? ¿Resistencia en cuanto a kilos o en cuanto a...? Peso o la pregunta, digamos que habla en general de resistencia. Yo podríamos asumir un poco es en cuanto a cargas. A cargas, okay. So they are requesting about the resistance of the constructions in the charges. Okay. So, what are the resistance? Yeah, actually, we can only make the reciprocal not very long span because the bamboo works in bending stresses. Okay, entonces se utiliza el marco recíproco ya que el bambú tiene un alto nivel de resistencia cuando se curva. Entonces, eso le da la importancia de, en cuanto a resistencia, el marco recíproco con el bambú ayuda mucho en este tema. Because bamboo is hollow cross-section. Bamboo is hollow and have a round cross-section. Debido a que el bambú es hueco y tiene una sección transversal, entonces eso ayuda a que la resistencia sea fuerte.
That's why I changed the system of reciprocal to make a wider and bigger structure. Por eso es que el profesor pudo manejar el marco recíproco para hacerlo más ancho y que tenga mayor cobertura. You will see in the next presentation tomorrow. En la presentación del día de mañana vamos a hablar más específicamente de este tema. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat y es creada por Paula Andrea Reyes y nos pregunta, ¿este sistema de estructura se puede usar con grandes proyectos o a escala metropolitana? Imagino que se refiere a grandes luces, para cubrir grandes luces. Paula is asking if this kind of constructions are used for metropolitan, if it's possible to use these constructions for metropolitan use. I don't know about the metropolitan, but what is metropolitan? Excuse me. Metropolitan. Grandes luces. Grandes qué, perdóname. Luces. Large scale. Luces. Large scale. Ajá, para just for wide spaces. Wide span, okay. Tomorrow I will show you the evolution of the reciprocal frame. Entonces, mañana también vamos a ver eso. Vamos a ver la evolución del marco recíproco. Stay tuned. Dice el profesor que estén todos sintonizados, por favor. Perfecto, perfecto. Perfecto. Nos preguntan adicional si nos puede, a ver, acá nos pregunta Diana Borges, ¿qué tipo de cimentación requieren las estructuras recíprocas? Si nos puede hablar un poco más de la fijación, digamos, al suelo de estas estructuras. Okay, there is another question about how you fix the structures to the ground. It would be good for them to know how do you fix them to the ground. Okay. In the temporary reciprocal frame, I just put it on the ground just like that because it's just for temporary. En las construcciones, digamos, de emergencia temporales, no hay ninguna fijación. Porque precisamente son temporales, se colocan únicamente así, como están. For permanent structure, I make an improvement of the structure, and also there is some connection that put the bamboo to the base. Entonces, para las construcciones que son ya permanentes, se tiene que hacer una base y el bambú tiene que ir conectado a la base. Tomorrow I will show you. Y también mañana está dentro de la presentación. Gracias. Gracias, profesor Andri, por sus respuestas. Quisiéramos ver un poco cómo van nuestros participantes, quienes quieran mostrarnos con el armado de sus módulos. Thank you very much, Professor Andri. So at this moment, we would like to have more participants in order to know how are you doing with your modules. Okay. In the meantime, can I show you the real workshop with the same structure? Mientras tanto, dice el profesor que le gustaría mostrar taller real. Con estas estructuras. Perfecto. Okay, profesor, go ahead. Okay. This is how to construct in the real scale. Esto es cómo construir a escala real. We need many people to do this.
necesitamos muchas personas para hacer esto. But not this much, of course, because it is in the workshop. Claro que no tantas. Aquí se ven muchas porque es un taller. This is the workshop with the Polytechnic, Nghệ An Polytechnic of Singapore. Este es un taller realizado en el Politécnico de Nghệ An en Singapur. Every group of students make one frame. Cada grupo de estudiantes hizo un marco. And then after that, they assembly all this frame together. Y luego de hacer los marcos, ellos realizaron el ensamblaje de todos ellos juntos. For the construction, we didn't need scaffolding. Para esta construcción, no necesitamos el tipo de lona. Every time we finish the frame, we lift the previous frame and insert the new one. Entonces, a medida que iban terminando cada módulo, lo iban insertando. O sea, era un proceso de ir acabando un módulo, irlo insertando, irlo armando. The brushing is needed to give the stability in the longitudinal direction. Entonces, los amarres son necesarios para dar estabilidad y también para direccionar la estructura. So, it is important to make your model precisely. Por lo tanto, es importante hacer el modelo preciso. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, profesor Andri. Tenemos dos preguntas más. Profesor, we have two more questions. Yeah, please. Okay, que adelante. Paulo Romero nos pregunta, al tratarse de construcciones emergentes, módulos fáciles de armar, ¿la selección del material o del bambú se hace cortando en sitio o son materiales previamente tratados? Paulo is asking that as long as this is about an emergency constructions, do you provide materials pre-elaborated or you make everything on site? I make the material on site because bamboo is available almost every place in Indonesia. El profesor dice que él hace toda la construcción en sitio porque el bambú está muy a la mano en Indonesia. O sea, hay bambú en todas partes. Okay. But I use different type of structure, not purely reciprocal like this. Y el profesor utiliza diferentes tipos de estructuras, no solamente el marco recíproco. Perfecto. La profesora Daniela Mondelo de Argentina nos pregunta, ¿estos saberes son transmitidos generación en generación? Professor Daniela from Argentina
is asking if this kind of knowledge is transmitted from generation to generation. Is that correct? I don't think so, because reciprocal frame is not exist in our traditional or vernacular architecture. El profesor dice que el marco recíproco tal vez no es transmitido de generación en generación porque no es tradicional en las construcciones que hacen en Indonesia. But I try to spread this knowledge when I make the workshop in Toraja with the local bamboo worker. Sin embargo, el profesor ha tratado de esparcir este conocimiento del marco recíproco, especialmente en la población de Toraja, cuando él ha dado sus talleres. Okay. Gracias. Otra pregunta que nos hace Gina Alexandra Daza, y es, para las uniones, ¿qué tipo de sistemas, amarres o anclajes se utilizan? El profesor algo nos había dicho que mañana va a mostrar parte de eso, pero... Okay. Gina is asking what kind of joints do you use in order to join bamboo? Yeah, in the real scale, I use bolted joint. I'm sorry, professor? Bolted joint, bolt. It is, yeah. Bolted joint. Tornillos. Okay, thank you very much. El profesor dice que utiliza tornillos en ese tipo de uniones. O sea, que ese es uno de los tipos que él utiliza. Pero mañana vamos a ver también más claramente los tipos de uniones que hay. Muchas gracias, profesor Andy, por resolvernos todas estas inquietudes. Sabemos que mañana vamos a tener una conferencia magistral donde seguramente vamos a tener un conocimiento más amplio sobre el tema. Thank you very much, Professor Andre. We know that tomorrow we are going to solve many of the questions and doubts about this subject. Okay, thank you very much. Vemos en este momento en pantalla varios de nuestros estudiantes haciendo sus modelos y quiero extenderles una felicitación por esta participación. Y además, como por esa dedicación y esa entrega haciendo sus modelos. Thank you very much to our students, the ones that are participating. We are looking at them and they are working so hard. Seguramente el tiempo fue corto para alcanzarlos a terminar hoy. Okay, maybe the time is short in order to finish today. Pero, por favor, guarden los videos de YouTube y termínenlos en un tiempo extra para dar paso al segundo modelo. So, you can go ahead and see the link in YouTube and finish the models. And we are going to continue with the second part of our work. No sé si el profesor Andri quiera complementar algo adicional para finalizar esta primera parte de la presentación. Professor Andri, do you want to add something else for this presentation? Yes, I will show some key success of this reciprocal frame. Perfecto. El profesor va a mostrar casos exitosos de el marco recíproco. Perfecto. Gracias. First is to have this bracing.
In the middle. Ok, primero podemos observar el hilo en la mitad. Hay una X en la mitad, no se aprecia bien, pero ahí está. And also the bracing in the small module. Entonces podemos observar también la X en el módulo pequeño, tanto en el grande como en el pequeño. And then this should be put in here easily. Se puede colocar, como ustedes ven, muy fácil. And then we can make, we can use like this or flip, and the result will be different. O sea, si lo usamos de una manera, va a dar un resultado, y si lo usamos de la otra manera, el resultado va a ser diferente. O sea, al darle la vuelta. This is also the same. Entonces, estos son los mismos, pero al darle la vuelta, el resultado será distinto. For example, like this. Put it like this. Entonces, como ustedes están viendo, el profesor está armando uno de los modelos. Like this, yeah? A little bit higher. Entonces, este modelo que acaba de armar es más alto. And then if you flip it. Si usted le da la vuelta. It's like this. Entonces, queda de la otra forma. And then, if you flip all of this. Si usted le da la vuelta a todo. Sorry. Wait. This should be like this. ¿Está mirando cómo hacerlo? Sorry. Like this. So it's going to be flat. De esa manera que acabamos de ver, queda plano. Yeah. That's it. You can have three, at least three model. You can also make it longer, shorter, and then with other, it's also the same. With other configuration, it's also the same. You can have like this, or you can put it like this. Okay, como podemos observar, se pueden tener modelos largos, cortos, más altos y planos, dependiendo de la posición como coloquemos los módulos. Okay. I think you can finish it today, and then we now we can continue to the next workshop with another interesting structure. Entonces dice el profesor que eso sería todo. Entonces ahora él dice que le va a dar paso al el siguiente prototipo. Muchas gracias nuevamente, profesor Andri. Y vemos en pantalla varios modelos que ya nuestros estudiantes están terminando. As we can see on the screen, several of our students are finishing their models. Oh, great. Ahora vamos a continuar con la segunda intervención. We are going to continue with the second participant. Le damos la bienvenida al arquitecto Manuel Martínez. We are welcoming architect Manuel Martínez. Quien es docente investigador de la Universidad de la Gran Colombia. He is researcher professor of the University Gran Colombia. Tiene una maestría en construcción con amplia trayectoria en el área de tecnología y construcción. Master in construction with a great trajectory in construction. El profesor Manuel nos explicará cómo elaborar un prototipo aplicable a espacios abiertos.
Professor Manuel is going to explain the construction of a prototype for open spaces. Como alternativa práctica para una solución de emergencia. As a practical alternative for emergency solutions. Bienvenido, Profesor Manuel. Welcome, Professor. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los participantes. Thank you very much for all of you. You are very welcome. Voy a hacer una pequeña presentación del proceso de armado. Voy a irlo explicando paso a paso. En este momento comparto mi pantalla. Okay. Professor Manuel is going to make a presentation step by step. He will share the screen. Bueno, para nuestra actividad necesitamos los mismos palitos de bambú de 3 milímetros. Ok, for this activity we will need also bamboo sticks, 3 millimeters. Cinta de enmascarar. Masking tape. Un cortador para poder cortar los bambús. Cutter. Y un secador de cabello para poder aplicar calor. And hair dryer. In order to apply the heat. Nuestro paso inicial será curvar las varas. Entonces. Okay, the first step is to take the sticks and curve them. Esto tomamos el elemento y vamos a apoyarnos con esta cajita que nos servirá de forma. As you can see, professor is taking the stick and he will use the box as a tool in order to help curve it. Una propiedad del bambú es que es muy flexible, como podemos ver. One of the properties of bamboo is that it is very flexible. Entonces, lo doblamos y lo ponemos esquina con esquina. Okay, as you can see, we bent bamboo and you put it in the box like this. Repetimos el proceso con 6 elementos. We repeat this process with 6 elements. Les recomiendo que vayan alternando. You need to alternate them. Y podemos tenerlos en esta forma. So, at the end, you will see that this shape, curved, is the result. Con la cinta. We take the masking tape. Y vamos a unirlos todos en el punto medio. And we are going to join them in the middle point. Cuando tengamos esto, vamos a aplicar calor. As soon as we have this, we are going to apply heat with the hair dryer. Es un proceso de unos 2 o 3 minutos. It's a process of 2 or 3 minutes. Thank you.
El calor nos va a permitir fijar la purga. El calor nos va a permitir que la curva quede fija, que no se dé de vuelta. The heat is going to allow that the curve stay like this. Cuando los retiramos del molde, as soon as we take all the sticks, podemos ver que ellos ya tienen su curva. We can see that they are already curved. Ahora vamos a tomar tres elementos. Now we are going to take three elements. Vamos a quitarle la parte de la punta. Okay, we are going to remove the peak of the stick. Y vamos a tomar otros tres elementos. And we are going la punta to take other. Okay. And y los cortamos a la mitad. We are going to take another three elements. Take out the peak and we cut them by the middle. Así tendremos seis elementos cortos. Now we have six short elements. Y tres largos. And three long elements. Vamos a empezar a configurar un hexágono. We are going to start configuring an hexagon. Teniendo los elementos largos y en los extremos fijando las bases cortas. With the long elements and in the streets the short elements. Con la cinta de enmascarar. With the masking tape. Este sería el primer paso. This is the first step. Vamos al otro lado y repetimos el proceso. Okay, we are going to the other side and we repeat the process. Tendríamos este primer elemento. This is the first element. Ahora ponemos este otro para completar now, nuestros ejes. Now we complete the axis with another element, as you can see. Y los unimos con las barras cortas. And we join them with the small stick. Posteriormente tomamos cada una de las barras curvas. So now we take each of the curved sticks. Y vamos a unirlas en cada vértice del hexágono. And we are going to join them on each vertice of the hexagon. And stable module. Una vez que tenemos este módulo, once we have the module, podemos replicarlo. We can duplicate it y conformar estructuras
que son muy livianas y muy rápidas de armar. And form a light and easy to construct structures. Como vemos en pantalla. As we can see on the screen. El módulo puede tener diferentes configuraciones. The module can have different configurations. Y dependiendo la longitud de cada vara. And depending of the length of each stick. Podríamos tener diferentes posibles usos. We can have different possible uses. Como por ejemplo, este módulo que tenemos aquí a la derecha. As you can see on the right hand. Y les compartiremos en este momento otra aplicación que se hizo en escala real con este mismo concepto. So you are going to share a real scale module with another concept. Como pueden ver, el proceso es muy sencillo y muy rápido. As you can see, the process is very simple and rapid. En el chat les he compartido el video explicando los diferentes pasos que se presentaron para poder hacer el módulo. Professor Manuel is going to share a link with all the steps that were made to make this module. Muchas gracias, profesor Manuel, por su explicación.
Thank you very much, Professor Manuel, for your explanation. También a los estudiantes, quienes ya nos están mostrando cómo les quedó el prototipo realizado. Also to the students that are showing us the result of the model that they made. Quiero también agradecer la participación de la Casa Magola en este espacio donde se realizó el prototipo a escala. Thank you very much to Casa Magola that this house was made this prototype. En esta comunidad donde ellos, digamos, donde están interesados en el aprendizaje de diferentes técnicas constructivas y la participación en espacios académicos. In this community, they are very interested in learning about all these type of constructions and in all the academic spaces. Estamos viendo en la proyección de su cámara, digamos de la cámara desde la casa, el prototipo a escala realizado. We are looking right now the prototype at scale that we made, that you can appreciate in this video. La pregunta sería para la representación de café. ¿Cómo les ha parecido esta experiencia? Y si tienen algún aporte específico para realizar en este workshop. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y también por contar con el espacio para las actividades académicas constantes. Aquí, bienvenidos a todos. Thank you very much for all the participation. So, there is a representative speaking. Bueno, con respecto a la pregunta, aquí en Casa Magola, buen día. Es un espacio donde nosotros ofrecemos bebidas calientes, almuerzos, bueno, en fin, es un restaurante, digámoslo así. Y este prototipo que fue fabricado por los profesores de la Gran Colombia nos ayuda bastante para el tema del servicio aquí en cielos abiertos, como lo está pidiendo en este momento, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá. Okay, Casa Magola is a restaurant. They offer food and in the town hall of Bogotá is requesting some open spaces like this. So you can see. Okay, muchas gracias por su participación. Son bienvenidos y realmente esta aplicación es una experiencia académica exitosa. Thank you very much for your participation. You are very welcome. And gracias, this is a successful participation. Gracias a ustedes y bienvenidos a todos. Bueno, continuamos con otra sesión de preguntas para el profesor Manuel. Y de pronto, ahora nuestros estudiantes viendo un poco también esta otra experiencia. Do you have any questions for Professor Manuel? Okay. Tenemos una pregunta por parte de los participantes. I have a question. Can I have a question? Sorry. Sure. Okay. I wonder what is the type of bamboo that you use, because the one that I know is just Guadua angustifolia, which is very big and very strong.
You have the small one. What is the species of this bamboo? This one is a small cane. I'm going to ask the specific species, but mm-hmm. here we have a lot of different bamboos, like very big, like the guadua, but mm-hmm. we have another canes, like they are very, very wide range of species. I'm going to ask specifically the name of this one. Mm-hmm. Can we use the bamboo split of guadua? Because as far as I know, guadua is very brittle, so it's quite difficult to make it bend, to bend the even the split bamboo of guadua. What do you think? For this case, we split it in like maybe 3 centimeters wide, mm-hmm. and if we are going to work with a bigger structure, maybe we can use all the cane, not like guadua, these small bamboos, and we can use not the main body of the guadua, but the cup of the stick is very thinner and is a lot of more flexible than the main body. So here in Colombia, we split the guadua in these flat pieces and use it like a form for concrete, but mm-hmm. not like in a structural use. It's like a temporary structure to give the forms of the concrete, but you can use it in another way. And as well, this technique is called bareque. Bareque. It's like with these split out canes, fix it to a bamboo or guaduas or wood. So it was like used to make like a matrix that you can fix another material for the facades or walls or different non-main structures. Okay, gracias profesores por su intervención. Contamos con la valiosa participación de María Elena, que nos colabora con la traducción. Y vamos a continuar haciendo algunas preguntas. Nos preguntan, a ver acá un momentito. Lili, si te parece, mientras que busca las preguntas, hago la respuesta en español de la pregunta del profesor Andy. Sí, por favor, gracias. Bueno, el arquitecto Andy nos preguntaba sobre el grosor del bambú, pues ya que digamos la especie más conocida digamos, en Colombia es la guadua. Sin embargo, pues nosotros tenemos unas cañas de menor diámetro que son utilizadas comúnmente en otras actividades, como por ejemplo, digamos, podríamos utilizarlas para elementos no estructurales. También digamos, en Colombia utilizamos la guadua, la abrimos y tenemos unos elementos planos de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se utilizan para digamos, formaletas, normalmente para fundir el concreto como aligeramiento. Este elemento pues, digamos, es muy resistente, es muy económico y es muy liviano. Adicionalmente, tenemos una técnica constructiva que se denomina bareque, donde con estos elementos planos, lo que hacemos es armar una matriz para fijarla a un marco que puede ser en madera o puede ser también en guadua y conformar un elemento estructural
donde la guadua que está abierta permite, digamos, conformar el muro con algún tema como de construcción en tierra, permitiendo armar elementos de fachadas o elementos de muros divisorios. Ok, gracias, profesor Manuel. Nos preguntan, ¿cuál sería la técnica de ensamble de esta estructura, específicamente la que tú realizaste? Bueno, como vimos en el video, sí. La traducción. La traducción, por favor. Ok, what is, can you repeat, please? What is the technique? Of course, Marielina, welcome. ¿Cuál sería la técnica de ensamble de esta estructura? Ok, so there is a question that is asking that what is the assembly technique for this structure? So, Professor Manuel is going to answer. Bueno, es importante entender que esta estructura estaría trabajando muy similar a lo que es una estructura reticulada. ¿Me puede escuchar? Sí, Marilena. Sí, lo escuchamos. Okay. Sí, ahora sí. Entonces, okay. Decía que esta estructura se conforma como con los principios de una estructura reticulada. Okay. This structure is formed by the principles of a reticular structure. Teniendo eso presente, los nudos pueden ser articulados. Taking this into account, the nodes can be articulated. Así que podríamos utilizar elementos como los que se utilizaron en el prototipo. So that we can use the elements that, like the one that we saw in the prototype. Que es una cinta industrial. Which is an industrial tape. Podríamos utilizar también, digamos, cuerdas para generar los nudos. Ropes. O podríamos, digamos, utilizar en una estructura que fuera más definitiva, tornillos y, digamos, como conectores rígidos. And we also can use knobs for the rigid connectors. Ok, gracias, profesor Manuel. Thank you very much, Professor Manuel. No sé si hay preguntas de los demás participantes, de nuestros estudiantes de Indonesia, si tienen preguntas. We need to know if our Indonesian students have any questions. O nuestros estudiantes del Centro Universitario Azuero de Panamá, que también nos acompañan el día de hoy. Or if the students from Centro Azuero in Panama. Y también contamos con estudiantes y profesores de Argentina. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta. And also we need to know if professors and students from Argentina have any questions. Con respecto a la otra pregunta que hacía el profesor Andri sobre la especie. Okay, Professor Andri was asking about the species used in the prototype. Aulonemia. Aulonemia. Okay. I will put it in the chat. Okay, Professor Manuel is going to write it down in the chat. Okay, thank you very much. I would like to ask my student to turn on the video so we will see what is the result of our student's project now. El profesor Andri está solicitándole a sus estudiantes que prendan la cámara para mirar cómo van los proyectos hasta ahora.
Gracias, profesor Andrew. Thank you. Bueno, ya vemos algunos estudiantes de Indonesia que han encendido sus cámaras. Bienvenidos. Mientras vamos viendo el trabajo de nuestros estudiantes, la profesora Andrea Reyes nos hace una pregunta. Professor Andrea Reyes is going to ask a question. ¿Qué tipo de mantenimiento se le requiere esta estructura y cuánto tiempo dura este? What kind of maintenance this structure need and the duration? How long does it last, the maintenance? Excuse me, I don't get the point. Can you repeat it again? La pregunta va dirigida al profesor Manuel. Va dirigida a los dos profesores y es ¿qué tipo de mantenimiento requiere este tipo de estructura y cuánto tiempo dura este? Profesor Andrew, the question is about the maintenance of this structure. The maintenance? Uh-huh, correct. Okay, the maintenance. Yeah, basically, this reciprocal is most of the reciprocal frame that I've done is for temporary structure. The one that is for permanent structure, I make in a mosque in Lombok. I will show it later. Okay. Dice el profesor que como estas estructuras son temporales, no requieren mantenimiento. Él va a explicar. Are you going to explain this tomorrow, Professor? Yeah, I will explain this tomorrow. Okay, thank you. El profesor va a explicar mañana el tipo de mantenimiento que requieren estas estructuras, las que no son temporales. Okay, gracias, Profesor Andrew. Profesor Manuel. Profesor Andrew. Bueno, cuando las estructuras son temporales, estoy de acuerdo con el arquitecto Andri, no tendrían mantenimiento. Ok, profesor Manuel is informing us that for temporary structures, there is no need to make any maintenance. Yeah. Cuando la estructura sea definitiva, es importante contar con un material que haya sido inmunizado. Profesor Manuel, ¿quiere hablar un poco más fuerte? Porque no le escuché. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, cuando la estructura es definitiva, se requiere que el material sea tratado para protegerlo de la intemperie y de los insectos. Ok. When the structure is not temporary, means that we need to treat the material against the wind and all the weather factors and also the insects. Vale, tenemos una pregunta adicional para el profesor Manuel y es para la hace Gina Alejandra Daza y nos pregunta, para realizar la curvatura en el prototipo, ¿utilizó calor? ¿Para el diseño en la Casa Magola se utilizó también el calor o es la curvatura que se genera de forma natural? Ok, so Gina is asking, with the prototypes,
we use the heat in order to make the curves. For the real design of the constructions, is the natural curve of the bamboo, or how do you do it? Bueno, al separar la caña en elementos más cortos, permite que se doble sin necesidad del calor. Oh, okay. So when you use short elements, it is easy to bend it without using heat. Sí, digamos, al no tener la sección circular, el bambú se dobla más fácilmente. When not having the circle section, bamboo is bending easily. En un elemento que fuera de una dimensión mayor, que se utilizara todo el cilindro del bambú, sí sería necesario utilizar digamos un tema de calor para facilitar la curvatura. If the element is longer, we do need to use the heat in order to make the curve. Okay, gracias. Una pregunta nos hace Juan Sebastián Galindo y es, ¿cómo es la unión de la latilla a la cubierta? Es para el profesor Manuel, específicamente. Bueno, digamos en el prototipo que se hizo en el café, al utilizar los elementos planos, es muy sencillo con la cinta. I saw some projects already been done by the student. El profesor Andri está mirando algunos proyectos que están haciendo los estudiantes en este momento. One is, for example, Anissa Fitriasia. Can you show us the structure, Anissa? El profesor está pidiendo a uno de sus estudiantes que muestre el prototipo. Maybe Anissa can explain a little bit about your structure, so everybody will see you. You can talk, Anissa. Yeah, this is a middle height structure I made. Mm-hmm. Okay, Anissa está mostrándonos la estructura que ella misma ha realizado. It's quite hard, I think, to assemble the two model, the small and the large model. It's quite hard to assemble that. Mm-hmm. Entonces, ella hizo tanto la estructura corta como la más ancha y está mostrando cómo la ensambló. Anissa, have you finished another model from Professor Manuel? Yes, of course. Anissa está mostrando la estructura que hizo a partir de las instrucciones del Profesor Manuel. Okay, good. How many pieces you make those? One. Just one piece. Okay. That I finished. Okay, great. Have you tried the highest one? Not yet. El profesor le está preguntando a Anissa que si trató de hacer la estructura más alta y ella contesta que no, que aún no. Take the photo of this and then make another composition.
Thank you, Anisa. Muchas gracias para Anisa. Gracias. Yo tengo, en este momento tengo tres elementos, tres módulos, como pueden ver. At this moment, Professor Manuel is showing us three modules. Y si yo modifico las distancias entre los apoyos, se puede conformar una geometría diferente. Okay, if he modifies the distance, you can see that there is a different kind of configuration. Muy bien, quisiéramos contar con la participación. Gracias a Anisa de Indonesia, quien nos mostró su prototipo. Is there any other from Colombia, Panama or Argentina, the students? El profesor pregunta que si hay alguien de Colombia, Panamá o Argentina que quiera mostrarnos el prototipo. En este momento vemos en pantalla a Daniela y a sus compañeros de proyecto de diseño. At this moment, we are looking at the project from Daniela and her fellows. Hola. Good. They are working on the model from Professor Manuel. Hola. Bueno, tenemos otra pregunta para los dos profesores y es, ¿hasta qué alturas se pueden realizar estructuras con este tipo de módulos? Professor Andri. Yes. Until what height can we construct this type of buildings? Yeah, the height and the curve factor is depend on the diameter of the bamboo and the length. Entonces el profesor dice que el alto depende del diámetro del bambú y también del largo del mismo. The biggest diameter, the higher the structure will be. Entre más grande el diámetro, más alta puede ser la estructura. The longer poles make the curve factor shorter. Entre más largos sean los palos del bambú, más corta será el factor de curvatura. So to make a big structure, we need to improve the reciprocal frame. So, entonces, para hacer estructuras altas, hay que mejorar el marco recíproco, dice el profesor. My colleague, Doni Kurniawan, asks the Professor Manuel in the chat. Yes. Doni Kurniawan nos pregunta, nos dice, muy bonita la estructura del Profesor Manuel. Doni is informing us that he liked the structure from Professor Manuel. Y tiene dos preguntas. And he has two questions. ¿Cómo se construyó esta estructura en la escala real? Y ¿cuál es el material de esa estructura? Específicamente, ¿es bambú? ¿O se usó otro material? The
a student is asking if the material is bamboo or what other material is that. The structure is beautiful. Bueno, voy a aclarar un poco primero. Bambú es un, no es un solo material. So, Professor Manuel is informing us that bamboo is not only one material. Hay varias clases, varias especies de bambú. There are several species of bamboo. El bambú es básicamente un pasto gigante. Bamboo is basically a giant grass. Y hay muchas variedades. Las and, utilizamos. Okay, there are a lot of species. The one that we use es una un bambú pequeño. It's a small bamboo. Para un proyecto más grande utilizaríamos un bambú mayor como la guada. Okay, for projects that needs a bigger bamboo, we will use guadua. El principio de la estructura podría utilizarse con otro material que también fuera flexible. Que también fuera, ¿qué? Perdón. Flexible. Flexible. Okay, the principle of the structure can also be made with another material that also be flexible. Pero la selección del bambú se hizo justamente por sus condiciones de flexibilidad, resistencia y un costo económico. But we chose this bamboo for flexibility, resistance, and financial reasons. Okay, nos pregunta en el chat Lili Tambunan. She is my colleague also. Yes, desde Indonesia. Muy interesante la estructura, profesor Manuel. Hay algunos ejemplos de otros sistemas de conexiones que usted haya construido, por ejemplo, cables o tornillos, cuerdas o tornillos. Okay, it's very interesting this structure, Professor Manuel. Is there any other structure that uses ropes and bolts? En este ejemplo utilizamos pues la cinta o cuerdas pensando en la facilidad constructiva. In this example, we use tape and ropes because of the easiness of the construction. He desarrollado otros proyectos con uniones prefabricadas. Professor Manuel has developed another projects with prefabricated elements. En este momento estamos tramitando una patente con la facultad en cuanto pues se pueda socializar esta información, se las haremos llegar. Professor is working on a patent as soon as he has all the information. He will share this information with all of you. Gracias. Thank you very much. Manuel. Tenemos otra pregunta de Paulo Romero. Y es, esta pregunta es para los dos profesores. Y es, ¿cuáles son los esfuerzos a los que se someten estas estructuras? ¿Y cuál es el de mayor riesgo según el tipo de modelo? Okay. Professor Andre,
One of our students is asking about the efforts of, for the structure. The effort? Yes. What do you mean? Sorry, I didn't get the... Los esfuerzos de... Gracias. No, pero los esfuerzos de... O sea, la pregunta completa, ¿cuál es? ¿Cuáles son los esfuerzos a los que se someten estas estructuras? ¿Y cuál es el de mayor riesgo según el tipo de modelo? Ok. Professor, they are asking about the stress of the structure and also the risk that that may arise. Okay. The bamboo in the structure, the bamboo works in bending stresses, and then the highest risk is in the connection between the two bamboo that is one on top of the other like this. Lot of bearing stress in those contact area. Okay, el profesor Andri dice que el bambú está diseñado para los esfuerzos para doblarse, pero el mayor riesgo es en las conexiones. La parte de arriba, las conexiones son las que traen el mayor riesgo en este tipo de estructuras. Perfecto. Y nuevamente de Indonesia, Donny Koerwan nos dice, muchas gracias. ¿La flexibilidad es la cosa más importante para ser considerada? ¿O lo más importante para ser considerado? Okay, from Indonesia, flexibility is the most important thing in order to be considered. I suggest that after the workshop, all the lecturer remains here to know each other. I'm sorry, Professor. I couldn't hear you. I suggest that after the workshop, all the lecturers, the professor remains in the Zoom to know each other. Ah, okay. This dice el profesor Andri que después del workshop él va a dar algún tipo de conferencias. Con respecto a la pregunta de la flexibilidad, para el prototipo que armamos, la flexibilidad rigidiza la estructura. La curva le da rigidez a la estructura. Okay, Professor Manuel is informing that about the structure, the flexibility makes the power of the structure. Okay. Y vamos ya finalizando con las últimas preguntas para concluir el workshop. Y respondemos a la profesora Melissa Galvez, quien nos dice, la pregunta va para el profesor Andri, si se puede ampliar la explicación sobre la rigidización hecha con los hilos en diagonal en los marcos de la estructura. Ok, profesor Andri, this question is for you. Mm-hmm. Melissa wants to know about the shreds in the model that you explained. You can try later. You can try without this with this stiffening or the bracing. You can see that the structure is very easy to collapse in the longitudinal direction like this. Okay, dice el profesor que son muy importantes
porque si no se colocan, la estructura puede colapsar. Entonces, más tarde puede hacer el intento de hacerlo sin los hilos y usted verá que la estructura puede llegar a colapsar. Without bracing, it is to form differently the structure. La estructura se puede cambiar de forma, básicamente. This bracing, we need this bracing to make sure that the form cannot be changed. Entonces, los hilos lo que hacen es hacer presión para evitar que la forma cambie. Perfecto, profesor Andy, muchas gracias. Al profesor Manuel también, muchas gracias por sus respuestas. Thank you very much for both Professor Andy and Professor Manuel for all the answers. Gracias también a todos los estudiantes quienes participaron con sus preguntas, por supuesto. Thank you very much for all the students that participate with their questions. Quisiera cerrar con una pregunta para los dos profesores. Liliana wants to close with a question for both professors. Se han realizado múltiples investigaciones y desarrollos en la implementación de estructuras recíprocas. Okay, there has been conducted several researches about reciprocal frames. ¿Cuál es su percepción sobre la implementación de estas estructuras hacia futuro teniendo en cuenta su desempeño estructural? What is, repíteme por favor. ¿Cuál es su percepción sobre la implementación de estas estructuras? What is your perception for the implementation of these structures? Teniendo en cuenta su desempeño estructural. Taking into account the performance, the structural performance. Okay. Basically, reciprocal frame use the small pieces to have a longer span. El marco recíproco básicamente utiliza pequeñas piezas para tener una larga cobertura. The problem is the element works in bending instead of in pure tension or compression. Entonces el problema es viene cuando hay que doblar en lugar de tensionar o comprimir. That's why we need to use the material which has a good bending strength. Es por esto que nosotros debemos utilizar materiales que sean buenos y que aguanten el doblaje de este material. That's why a lot of people wants to have a truss system. Because in truss, the materials works only in tension or compression. What are you saying? Truss? Truss is based on truss is structural system. Structural system. Truss. Reticulated. Triangle. Okay, entonces es por esto que la gente prefiere utilizar sistemas estructurales del tipo triangular, ya que son mejores en desempeño. That's why not many people wants to use a reciprocal frame for the structure. Es por esto que mucha gente no le gusta utilizar el marco recíproco para este tipo de construcciones. I hope it answered the question. Bueno, el profesor espera que haya contestado la pregunta. Gracias, profesor. Muy oportuno y muy constructivo su aporte y su respuesta. Thank you, professor. Your answer is been very helpful.
Profesor Manuel. Bueno, los sistemas recíprocos no son tan conocidos. The reciprocal frame is a system that is not so widely known. Para casos como las respuestas de emergencia pueden ser muy útiles. But for the emergency responses are very useful. Dado que pueden utilizarse uniones muy sencillas. Because we can use very simple unions. En los esfuerzos se podrían concentrar y presentar aplastamientos en las cañas huecas. In the effort. I'm sorry. En las cañas, en los bambús huecos, podrían aplastarse. Creo que tenemos un inconveniente con traducción. Bueno, las cañas podrían sufrir aplastamiento al ser vacías, pero se pueden desarrollar uniones que permitan mejorar esa condición, así como prefabricarlos para dar una mejor respuesta y tener una mejor difusión de los sistemas. No sé si ya está. No, profesor Manuel, de pronto podrías hacer la traducción. Bueno. The bamboo canes are empty inside, so with the charge they can collapse by crushing. And it is like a problem with the bamboo structures in general. But you can develop some joint systems that fix that problem and use the bamboo for new development, taking into account the grid conditions of the material that is like sustainable and eco-friendly. It is like a very great resource that we can use, and we need to develop all the system and the joints and the material design. Bueno, gracias, profesor Manuel, por tu respuesta y gracias, profesor Andri. Thank you, Professor Manuel, for your answer, and thank you, Professor Andri, for your answer too. In order to finish and conclude the workshop, I'm going to read some conclusions. And Maria Elena is now with us, so I'm going to read. Gracias al profesor Manuel y al profesor Andri por su respuestas. Vamos a concluir. Thank you very much to Professor Andri and Professor Manuel for their answers. Vamos a concluir el workshop con algunas apreciaciones. We are going to finish this workshop with some appreciations. Sobre las estructuras recíprocas y el uso del bambú. About the reciprocal frames and las estructuras recíprocas como alternativa para construcciones livianas son una solución óptima. The reciprocal frames for light constructions are optimal solutions.
por la practicidad a la hora del montaje y la posibilidad de fácil armado. They are very practical in the assembly. En lugares incluso donde no se cuenta con herramientas muy especializadas. In places where there are no specialized tools. Y también porque permiten la utilización de materiales del lugar. And also because they allow to use materials from the place. Haciéndolas una alternativa eficiente para soluciones de emergencia. So that these are efficient alternatives for emergency solutions. El bambú como material de construcción. Bamboo as a construction material. Facilita los procesos de armado. Is easy to be assembled. Mediante la implementación de técnicas constructivas y uniones. Through construction techniques. Y uniones que permiten la construcción rápida. And unions that allow rapid constructions. Con la participación de personal. With personnel participation. Que no necesariamente debe estar capacitado para el desarrollo de estos prototipos. That are not necessarily trained to construct these prototypes. Este también es un punto a favor como construcción de emergencia. This is a good point for emergency construction. Finalmente, agradecemos a todos por la participación en este workshop internacional. Finally, we thank you all of you for your participation. A las directivas de la facultad, a la coordinación del Congreso. For all the representatives from the faculty. Al ingeniero Juan Castrillón. To the engineer Juan Castrillón. Quien nos ayuda en la parte tecnológica. Who is the one that help us in the technological organization. A María Elena, quien realiza una impecable traducción simultánea. To María Elena, that means me, to that made the translation. A los docentes, estudiantes de la Universidad La Gran Colombia. Hello to the teachers and also the students from the Gran Colombia University. Y a los demás participantes de Indonesia, Panamá, Argentina y demás países que se conectaron a este espacio académico. Thank you all the participants from Indonesia, Panamá, Argentina and the other countries that were connected to this activity. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde para la conferencia magistral del profesor Andrew Widjojanov. We see you tomorrow at 6 p.m. for the conference by Professor Andrew. Nos vemos 10 a.m. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un gusto y muchas gracias a todos. Thank you very much for your participation. It was a pleasure having you all. Thank you very much. Have a good night and a good day. Thank you.